Sí, como dijiste vos, es lamentable que no podamos jugar local, pero bueno, son cosas que pasan y bueno, no tenemos la cancha en condiciones y recién para la semana que viene vamos a tener la cancha para poder entrenar y jugar. Bueno, ¿cómo se estuvieron preparando? ¿Cómo fue la pretemporada? Y bueno, ¿cuáles son las caras nuevas? Mira, fue medio algo atípico porque al no tener cancha, bueno, estuvimos haciendo parte física mucho tiempo. Vamos a tener un déficit muy grande en lo que es la parte técnica, en la parte táctica, porque lamentablemente no pudimos hacer cancha en ningún momento. Pero bueno, trataremos de hacer lo mejor posible y de ponerle el pecho a la situación para sacar el partido adelante. Bien, bueno, ¿cómo está el equipo? Sabemos de algunas bajas que inclusive se habían sucedido el año pasado en plena temporada, pero bueno, ¿cómo se ha armado el equipo para este año? Mira, creo que el equipo se está armando todavía. Yo todavía espero que lleguen algunos refuerzos que uno está esperando, ya que tuvimos la baja de Osvaldo Chesov, que sabíamos que era un jugador muy importante para el equipo. Y por ahí es muy difícil reemplazar a un jugador de esa característica, pero bueno. Llegaron un chico de Raca, que es de Colón de San Justo, y Copelo, que era el base de Unión que jugaba el año pasado. Así que, bueno, esperando que lleguen algún refuerzo, porque tuvimos bajas importantes en relación del año pasado. Bueno, pero de todos modos, con el aliento que los dejó el año pasado, quedaron entre los cuatro mejores. Sí, yo creo que fundamentalmente eso, ¿no? Y uno tiene esa imagen de haber jugado finales y bueno, no quisiéramos dar un paso atrás, pero sabemos que los dirigentes están haciendo el mejor esfuerzo y que no es fácil. Creo que el mercado está sobrevaluado, hay jugadores que están pidiendo cosas que nadie puede pagar, así que bueno, esperemos el momento de que se pueda mejorar el nivel del equipo. Y bueno, siempre tratando de seguir con la disciplina, más que nada, no importan por ahí los refuerzos, sino seguir conservando por lo menos la base y el grupo que se viene armando desde hace varios años. Sí, la idea es armar un grupo para jugar el torneo importante, que es el torneo oficial de la asociación. Pero bueno, sabemos que si no conseguimos ahora refuerzo a nivel, va a ser muy difícil conseguirlo en el segundo torneo, porque ya cada uno ya ha buscado su club y es muy difícil que se vaya. Bueno, pero de todos modos, preparados para mañana. Sí. Creo que tenemos mucha ansia de jugar, y como todo en el partido, aparte tenemos mucha juventud, porque los dos chicos que vinieron tienen 19 años, así que veremos qué pasa mañana en Maccabi, ¿no?